Fernando Colunga confesó ser un actor entregado y dejar lo mejor de él en el foro de grabación para lograr que el melodrama Porque el amor manda se coloque en el gusto del público televidente. Esta es una empresa donde pues siempre buscamos ser los número uno. Estoy con un productor que es el señor Osorio, que tiene una producción que trabaja día y noche y eso es algo que a mí me gusta, porque yo soy una gente que pues trabajo para todo el público en sus casas, que siempre busco divertir, entretener y siempre buscar opciones con la que se divierta uno en familia, ¿no? El actor extrañó su país, sin embargo, por motivos profesionales se retrasó el reencuentro, que por fin llegó hasta hace algunos meses. Siempre el regresar, bueno, pues es lo que más quisieras, ¿no? Lo que pasa es que a veces, como decimos, hay que buscar el estudio o el trabajo donde esté. Pues esta es parte de nuestro trabajo, ¿no? Hay que ir atrás de ella. Televisa Espectáculos, Luis Alejandro Ortega. A partir de hoy soy el subdirector regional. Jesús era un secretario, Fernando, y ahora subdirector. No. Es la mera mera, no te queda de otra más que seguirle la corriente. Le ofrezco $1,000,000. Por una noche conmigo. Es un nuevo Ricardo. Un new rich. Y pidan todo lo que quieran, que Ricardo Bautista hoy paga. Si no logras demostrar fehacientemente que me amas, me pierdes y ahora sí para siempre. ¡Es el amor que manda! Tiene razón Jesús cuando dice que eres un ángel maravilloso. Verónica le quiso pegar a Valentina. ¿Qué? Ahora la niña y Rogelio son grandes amigos. Porque usted está cambiando. Porque sentí que esa mujer es mala, hijo. Muy mala. Jesús, Chatita se cayó de las escaleras. Sí se va a poner bien, ¿verdad? Dígame, por favor, que mi madre va a estar bien. Porque el amor manda.